A lo largo de 88 años, la Cruz Roja ha realizado una labor humanitaria en favor de la sociedad nicaragüense. En su vida de servicio a la comunidad, han estado presentes en medio de emergencias que han afectado al país. Hemos realizado nuestras acciones humanitarias siempre apegadas a esos 7 principios fundamentales que rigen nuestro accionar y sobre todo cumpliendo esa misión de aliviar y de prevenir el sufrimiento humano de la población. Esta fecha tan importante en reconocer el trabajo de nuestros voluntarios y voluntarias que son la esencia de nuestra institución. Cruz Roja Nicaragüense fue fundada después del terremoto de 1931. En Nicaragua no existía una sociedad nacional que prestara asistencia a la población. Y desde ese momento nace una idea de fundar en nuestro país una institución que brindara ese socorro, que brindara esa atención desinteresada a la población. Y es ahí cuando nace esa idea de fundar lo que hoy ya tiene 88 años de existir y que gracias también al apoyo de nuestros donantes, de nuestros socios, de la población en general, pues hemos venido caminando. Hemos venido asistiendo a la población, hemos venido trabajando de la mano también con todas las instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Y esto se debe a una idea que no se pierde de nuestro fundador Henry Dunant, quien también fue el fundador de todo este movimiento humanitario. La institución, más que un organismo de socorro, realiza un trabajo integral a través de varios componentes estratégicos. Nosotros tenemos una red de filiales, estamos en las 17 cabeceras departamentales y estamos en 15 filiales municipales. Muchas veces la gente nos conoce solo por atención prehospitalaria, pero realmente la Cruz Roja es más que atención prehospitalaria. Muchas veces la población nos conocía por el tema de la sangre, que ahora pues ya nosotros no administramos el tema de la sangre. Pero sí tenemos proyectos esenciales, estamos trabajando el tema de cambio climático, el tema de la gestión de riesgo en las comunidades, trabajamos el tema de la prevención de la violencia con jóvenes, también trabajamos motivando el tema de las mujeres con discapacidad. Tenemos otros programas sociales también con adultos mayores en diferentes asilos de Nicaragua, donde estamos interviniendo y apoyando y fortaleciendo el tema de la atención de los adultos mayores. Hemos trabajado también otros proyectos en tema de agua, saneamiento y promoción de la higiene. El contexto de la pandemia, que es uno de los contextos más grandes que ha venido trabajando nuestra institución en el tema de la prevención, el tema de la educación, el tema de la salud comunitaria, que es muy importante. Son acciones puntuales que hemos venido desarrollando de acuerdo a nuestras líneas estratégicas que rigen lo que es nuestro plan estratégico nacional. Marcos Medina, Noticias 12.